tal amigos? ¿Cómo están? Como siempre, aquí abajo en la descripción les tengo un documento con la letra, con los acordes y con los tabs del requinto para que lo descarguen. Es gratis. Empezamos con esta parte. Es muy fácil. Estamos usando la cuerda de abajo, ¿okay? La primera cuerda. Ahí donde dice 6H8 es esto, mira. Pone el primer dedo en traste 6, lo tocas, inmediatamente bajas el tercer dedo y lo pones en traste 8. Y se va a escuchar así. Eso es 6H8. ¿Okay? Y luego, con el tercer dedo, tocas traste 6 y luego traste 4. Y luego ahí tocas 4H6. El mismo movimiento que hicimos acá en traste 6 y 8, ahora lo estamos haciendo aquí en traste 4 y 6. Mira, tocas traste 4 y bajas el tercer dedo a traste 6. Y se escucha así. En total tenemos 6H8, 6-4, 4H6. Y luego traste 4. Y traste 3. Así. Y luego tocas traste 1. Ahí donde dice 1. Y luego ves la línea diagonal. Y luego 3. Esto es esto, mira. Tocas traste 1. Y resbalas el dedo hasta que llegas a traste 3. Cada vez que ves una línea diagonal, eso es lo que significa. Es un resbalo, ¿ok? Así. Y luego traste 4, traste 3. Y lo último es 1H3P1. ¿Qué es eso? Es esto, mira. Así. Tocas traste 1, H3, bajas el tercer dedo a traste 3. Así, mira. Y luego P1 significa que tienes que soltar el tercer dedo que acabaste de bajar, ¿verdad? Sueltas el tercer dedo. Entonces, ese dedo en traste 1 nunca se mueve. Entonces, se va a escuchar así, mira. Bajas el tercer dedo y luego lo quitas. Y todo eso se escucha así. Y lo haces rápido. Sí. Entonces, acá nada más se toca una vez con la púa. Y luego haces todo eso con los dedos. En total. Luego. Luego. ¿Qué? Aquí en traste 15 y 16. Estamos usando las dos cuerdas de abajo. Traste 15 con el primer dedo y traste 16 en la segunda cuerda con tu segundo dedo. El primer dedo está en la primera cuerda, ¿ok? Entonces es así. Bajo arriba. Y aquí no lo tengo en los tabs, pero entre cada posición tienes que intenta practicar esto, mira, entre cada posición, mira, 15 16, ¿verdad? Bajo arriba, sí. Y luego suelta las cuerdas, deja de presionar las cuerdas. Pero no quites los dedos de las cuerdas para que las cuerdas se escuchen mudas. Así. Cada vez que tocas cada sección, le tienes que hacer así. 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 Es bajo arriba otra vez, pero con las cuerdas mudas, ¿ok? Entonces tocas 15 y 16. Y luego las cuerdas mudas. Y luego te mueves a la próxima posición, que es traste 13 y 15. Y haces lo mismo. Y luego 11 y 13. Lo mismo. Y luego 10 y 11. Y luego lo mismo. ¿Ok? Entonces, entre cada posición, tienes que tocar las cuerdas mudas bajo, arriba. ¿Ok? Y otra vez, para que las cuerdas se escuchen mudas. Simplemente deja de presionar las cuerdas un poquito, pero no quites los dedos
¿ok? Totalmente de las cuerdas, ¿ok? Simplemente deja de presionar y vas a notar que las cuerdas se escuchan mudas, ¿así? Entonces, otra vez. Y luego. ¿Ok? Otra vez, estamos haciendo lo mismo, casi lo mismo. 15 y 16. 13 y 15. Y luego cuando llegan al traste 11 y 13, aquí es bajo, arriba, bajo, arriba, abajo, rápido. Así. Así. Pararán. Y luego 10 y 11. Dos veces para abajo. Todo eso se escucha así, mira. Y luego. Así. Y luego bajas los dedos a traste 6 y 8. Dos veces para abajo. Se va a escuchar así. Y luego una vez más. Se va a escuchar así. Otra vez. Sí. Ah. Ok. Aquí es. Ahí tienes los dedos entre 6 y 8, ¿ok? Ahora, con el tercer dedo. Ahí deja esos dedos. Estos dedos nunca se mueven. Pero ahora con el tercer dedo, ponlo en traste 8 en la primera cuerda, ¿ok? Y vas a tocar las dos cuerdas de abajo así. Y luego quitas el tercer dedo. Y luego tocas las dos cuerdas. Y luego vuelves a poner el tercer dedo a traste 8. Y es lo mismo. Quítalo. Ponlo. Quítalo. ¿Ok? Se escucha así. Es rápido. Y luego, así, después de eso. Así. Mueve los dedos hasta que llegues atrás de 10 y 11. Se escucha así. Y luego toca las cuerdas cuando llegas atrás de 10 y 11. Así. Y luego vuelves para atrás atrás de 6 y 8. Y los tocas así, bajo, arriba, abajo, rápido. Así. Bajo, arriba, abajo, y después del último para abajo, resbala los dedos para abajo hasta que lleguen a traste 4 y 6. Se escucha así. Así. En total tenemos. Y luego, arriba, abajo, en traste 4 y 6. Así. En total. Ok. Aquí es la parte más complicada. Un poco. Pero mira, pon atención. Tenemos el primer dedo en la primera cuerda, traste 4. El segundo dedo, traste 5. En la segunda cuerda, ¿ok? Vas a tocar las dos cuerdas abajo, de abajo, al mismo tiempo. Pero al mismo tiempo resbalas el segundo dedo nada más a traste 6 y se escucha así. 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 Tocas las dos cuerdas de abajo, pero resbalas el segundo dedo hasta que llegas a traste 6. Se escucha así. Y después de eso, inmediatamente tocas la primera cuerda hacia arriba con la púa. Se escucha así, mira. Hacia arriba, así. Y luego las dos cuerdas de abajo al mismo tiempo. Así. Así. Entonces, el resbalo. La primera cuerda hacia arriba. Y luego las dos cuerdas al mismo tiempo para abajo. Así. Sí. Practica eso por ahora hasta que puedas tocarlo rápido.
Y luego, después de eso, vas a tocar las dos cuerdas de abajo, bajo, arriba. Así. Bajo, arriba. Y esto se repite tres veces, y es todo. Mira. Y es todo. Y después de esto, todo el requinto se repite hasta que vuelves a llegar a esta parte. Y luego, en la segunda vez que tocas esta parte, es similar, pero termina un poco diferente. Empiezas así todavía. Pero luego vas a escuchar que se escucha así. Mira. Vas a repetir esta parte muchas veces así seguido. Y luego termina así, con un resbalo así. Y es todo. Nos vemos, ¿eh?